Info presenta La vida moderna de Analía. Lo que no funciona es el mundo. La vida moderna de Analía les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. Bonjour madame, bonsoir monsieur, avec votre cœur enchanté, à votre santé. Je n'ai des bains pas aussi, c'est moi, c'est nul, c'est vous, c'est lui, avec le même blessé. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 92 de La Vida Moderna de Analía, el programa de estilos que nos va a invitar a viajar hoy con su imaginación para acompañarnos a nosotros con los estrenos de la semana, el viaje que nos imaginamos, un poco de moda, absolutamente de todo. Nuestro destino de hoy es... Egipto. Muy bien, y estamos de vuelta con esta bellísima música. Los presento. ¿Necesitan ser presentados? Ok, estamos con Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Héctor Repeto, aquí nuestro especialista en cine. Podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? Muy bien. Y Juan Cruz Aguilar, ¿puedes hablar, Juan? Muy buenas tardes a todos. Yo soy especialista en... cosas. Bien. Muy bien, un especialista. Sí. Todas las cosas. Especialista en cosas. Perfecto. Genérico, así como multiplatform. Es, sí. Pero igual vamos a decir la verdad, tu especialidad es la tecnología. Lo que pasa es que acá no te explotamos. Claro, en parte, sí, me explotan, pero en otro tipo de explotación Me hacen acá. Sí. Exactamente. Que uno se esté quejando de... Bueno, ni por qué. Bueno, ¿sabes qué? Sí. Al muro de los lamentos a llorar. Bueno, está bien. Que estamos cerca, porque estamos, nuestro destino hoy. Estamos muy cerca, porque ¿a quién estamos escuchando? Nada, te mate con. Porque quiero que vos pronuncies Mohamed Asaf. Mohamed Asaf. Obvio. Muy bien, sí, espectacular. Por eso me resulta más fácil de pronunciar inglés. Bien, perfecto. Y por eso raíces. Vamos. Y por, ok, sí. De algunas poner. Guarda con las raíces, porque a veces te levantan el... Sí, aparte si se cortan vereda. A desatiempo, sí, sí, a destiempo, a destiempo. A destiempo te cortan, sí, sí, te voy a levantar la vereda y después tener un problemita, ¿eh? Terrible. Y las raíces también cuando no te las teñís. Ah, esa era la otra que te iba a decir. Sí, siempre las raíces son complicadas, horror, hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Contanos de qué se trata la película, director y los principales protagonistas de esta película, El Ídolo, que es la película que nos da tema de la semana. Porque, ya como siempre lo comentamos, claro, no es que sea la mejor película, sino que es la película que vimos. Y eso es lo que más es la importante. Que nos lleva al destino. Nos lleva pero al eso destino es lo más importante, que es la que vimos. Después... Claro, entre que ya vimos pocas, sí, pero resulta que todas las que vemos coinciden que son francesas. Y la verdad es que no podemos volar todos los jueves a Francia, entonces tenemos que ir alternando destino. Esta es una película palestina. Es una película palestina que está basada en un hecho real, porque cuenta la historia de Mohamed Asaf, que fue participante, sí, del Arab Idol, que es la versión árabe del American Idol. Nada que ver con Mohamed Ali. No, ni tampoco. Con otro Mohamed. Este tampoco, no. Era un chico palestino que, sí, bueno, que quiso ser más de su vida. Él amaba lo que es el arte, la música, pero él estaba confinado a un centro de refugiados. Y bueno, y ahí... Está
en la Franja de Gaza. Sí, ahora la, nos encargamos nosotros. Porque ahora la que va a empezar a spoilear la película es Analía Verónica Pin. La experta en spoilers. Claro. Hay un libro, por lo tanto, si hay libro, no es spoiler. No, perdóname, hay un libro y pasó no, bueno, hace dos años. Perdón, esto, ¿no? No es un libro. Hay un libro, no. Claro, está la persona. Sí, sí, está vivo hoy todavía. No, ya lo mató, ya lo mató. Hace poco no creo que tocó, estuvo en vivo en Qatar, o sea que el chabonete le da la música. Sí. Así que bueno, vamos a contar la película porque como es un caso real, hoy estoy para atrás. No, está bien. Bueno. Pero siempre hay que dar un paso para atrás para dar cinco hacia adelante. Así que entonces, ¿qué pasa en la película? Que es una historia real que podemos spoilear en cualquier momento porque insistimos, si esto ya pasó, no hay spoiler. Exactamente. Esta es una historia que ocurre en 2012. En 2012 resulta que este muchacho que tiene una vida terrible, como lo va a contar la película, va a presentarse a un reality show donde se eligen a los cantantes. Bueno, como esas cosas que yo acá no veo, pero que sí veo las de Alemania, las de Inglaterra. Bueno, justo también puedo llegar a ver las de Arabia o los de cualquier país. Sí. Esto se hace en El Cairo, se hizo el casting. Exactamente. Y después la preselección, digamos. Uh-huh. Y después en la final se hacen en el Líbano. En Beirut. Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, la vida de este chico es hermosa, riquísima, riquísima. Sí, más que hermosa, es rica, ¿no? Es muy interesante. No sé si es la vida más hermosa que... Cuando hablamos de riqueza, es la riqueza que te da a vos material para crecer a nivel humano, a nivel pasional, para crecer. O sea, si no tenés vivencia, si no tenés dolor en tu vida, la verdad es que no sos nadie porque mucho no aprendiste. Entonces, esta película habla de eso. Habla justamente de cuánto aprendió él a partir de los golpes y de los dolores que tuvo en su vida. Acá cuando empieza la película, hay un personaje que me parece... Sí. El personaje, incluso más que él, totalmente que es su hermanita. Uh-huh. Es su hermanita a la que le debe su vida. Porque la realidad es que esta chiquita, que podemos contar que murió porque obviamente pasa al principio de la película. Sí, spoiler alert. Sí. Uh-huh. Es la que los incentiva al hermano y a sus dos amigos. Uh-huh. O sea, son una banda de cuatro. El hermano canta porque tiene una maravillosa voz, otro se encarga de la guitarra, que es ella, y después los demás de otros instrumentos. Arman esta banda porque quieren salir de ahí. Viven en la Franja de Gaza, o sea que ellos nacieron durante la guerra y su vida continúa en medio de la guerra. Uh-huh. De hecho, con la música maravillosa que hay, se ven que los paisajes son un horror porque son todos edificios derrumbados. Sí, es un paisaje de guerra, o sea, están en guerra y se nota cotidianamente. Ellos tienen que vivir con la guerra. ¿Qué mejor forma que vivir, que tener que transitar esto, que a partir de la música? Y la hermana está siempre soñando, y le dice, no, hay que soñar para adelante, hay que ir para adelante, siempre hay que priorizar los sueños, y se mata por tratar de hacer que él haga exactamente lo mismo. Por lo tanto, es la que lo incentiva, la que le dice, tenés una maravillosa voz. Es muchas veces quien más confía en él, mucho más que él mismo. Por supuesto, porque a él ni siquiera le interesa, porque él cree que es poca cosa. Entonces, ella es la que todo el tiempo está con que tiene que tomar la decisión. Sí. Ella le dice, chiquitita, ¿cuántos años tendrá? 8 años. Sí, ponele un poquito más, pero anda por ahí. Bueno, ella dice, yo quiero, no voy a parar hasta estar en el Cairo. Ella quiere ir a la ópera del Cairo. Ella quiere tomar una decisión que la lleve afuera de donde vive, que es la Franja de Gaza. Entonces, ella es la que le enseña que querer es poder y que cuando sean grandes van a cambiar el mundo. Entonces, bueno, cuando ella se muere, a él le quedan estas palabras, que seremos grandes y cambiaremos el mundo. Entonces, bueno, le deja como a él la enseñanza de hacer algo por la vida. Porque es como él le cuenta cuando ella está enferma, le dice, si estuvieras en Finlandia, no estarías enferma, no tendrías este problema de renal. Porque es la verdad, están en un mundo, crecieron en un mundo de guerras, obviamente no tienen agua, las condiciones de vida son... No voy a decir infrahumanas porque no lo son, porque se alimentan bien, porque están, pero la realidad es que no están en condiciones estupendas como para decirte una vida súper sana. Así que de eso se trata, salvando todas las vicisitudes que tiene que atravesar este muchacho, que la mayor pérdida que vive en su vida es la de su hermanita. La hermana, sí. Bueno, él decide dejar de cantar,
pero cuando se encuentra con una amiga de la hermana que también está pasando por diálisis, pero que tiene, no sé, una veintena de años. Sí. Sí, sí, de hecho, es una chica con la que tiene mucha relación en toda la etapa de la internación de la hermana. Exactamente, porque ella también se hace diálisis, son compañeros de diálisis. Se pone muy linda diálisis. También. Se pone muy linda de grande. No da su mango, pero después entonces, de repente decís, ah. ¡Epa! ¿Cómo creció, ¿Cómo creció la nena? Creció sí, bien. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ahí entonces él empieza... Ella es como que encuentra en ella a la hermana que le insistía todo el tiempo en que su voz podía cambiar el mundo y de hecho así lo hizo. Su voz intentó por lo menos... Tigre. Le decía, ¿cómo andas, tigre? Y el otro... Cuando era chiquitita le decía tigre. Bueno, y después hay otro personaje que es muy interesante que decía... que para tener éxito tiene que estar abierto al fracaso. Sí. Entonces, él en su orgullo y en su ego le decía que él no fracasaba porque él no cometía errores, le decía a la madre. Pero bueno, hay muchas cosas súper, súper interesantes en la película porque viven sin luz, tienen que hacer un casting por Skype y se le rompe el generador. Ay, eso me puso nervioso a mí. Pobre, ay, sí, es terrible. Entonces, bueno, hablan de lo que es ser un verdadero artista. Y un verdadero artista es aquel que supera los obstáculos. Entonces, los amigos, los que lo quieren bien, le dicen que su voz podría resolver lo que nunca pudo resolver la política. Claro. Y de eso se trata en el reality show. ¿Sabés quién es un verdadero artista? ¿Quién es un verdadero artista? Juan Vito es un verdadero artista. Juan Vito es un verdadero artista. En serio, espero que lo tenemos al aire, ¿no? Lo tenemos al aire. Juan, ¿estás al aire con nosotros? Hola. Me escuchan por ahí, qué bueno. Te escuchamos del otro lado, Juan. Te escuchamos, no lo podemos creer. Pero una eternidad que no te vemos. Muchísimo, muchísimo tiempo, pero ya voy a volver. No sé. Volverás y serás millones. Acá dicen, más te vale que vuelvas. De todas maneras veo que mi puesto sigue estando, mi espacio, así que... Sí, te lo guardamos tranquilo. Para vos. Te extrañamos, te Juan. Vos sabés que nunca, te extrañamos. Claramente. Mi anterior colección fue Egipto, justamente. No sabía que hoy iban con esta temática. ¿Cómo? ¿No te dijimos? ¿Viste? No, no. Es que estaba la hoja de ruta, estamos acostumbrados a que entras. Ya lo creo. ¿Cómo te lo vamos a decir si vos siempre lo lees? O sea, ¿viste? Te necesitamos, Juan, porque hubiéramos hablado un montón. Ese es impresionante. Bueno, contanos, vos no estás aquí presente, le cuento a la gente yo. Juan nos ha abandonado, pero porque tiene mucho trabajo. Mañana es su desfile. Mañana en el Centro Naval, en el Salón del Centro Naval, que es bellísimo, ahí en Florida, el 801, sí. Florida y Avenida Córdoba, Juan va a presentar su nueva colección. Digo nueva colección porque ya ha presentado otras colecciones. De hecho, nos acaba de recordar que presentó una colección Egipto. Exacto, la anterior. Así es. Y en esta ocasión vamos a presentar, se llama Juana, inspirada en Juana de Arco, la princesa, la doncella, perdón, de Orleans. Sí. Y bueno, ahí está, inspirado en eso. Muy bien, íbamos a hacer Francia cuando vos presentaras la colección, pero como ya la semana que viene hacemos Francia y la siguiente... En Francia hacemos siempre, siempre estamos con Francia. Bueno, pero la semana que viene podemos ver las fotos. Claro, por vamos supuesto. A tener ahí claramente, material. Vamos a hacer un relevamiento. Claro, sí, por supuesto. Una red carpet. Bueno, contanos, Juan, contanos de qué... ¿Cómo? ¿Hace cuánto que estás trabajando? Más allá de que Juan no hace estuvo mucho, viniendo. Mucho hace tiempo. Tres semanas, trabaja desde antes, obvio. Hace mucho tiempo. Planificar una colección siempre lleva unos cuantos meses de antelación, donde uno tiene que... principalmente encontrar el concepto y de ahí comenzar a desarrollarlo y bueno, hasta que llega a ser materializado. Pero en ese proceso tranquilamente puede pasar, depende de la capacidad de cada uno y las ganas, la creatividad, el tiempo de trabajo y demás, pero puede pasar tranquilamente 3 meses o 3-4 meses. Juan, así que cuando uno vive atemporal, cuando es verano uno está en el invierno y cuando es invierno uno está trabajando claro. en el verano. Es, claro, ya tenés puesta la cabeza en la otra temporada. Y sí, algo así es. Siempre. Juan, ¿por qué Juana? ¿Por qué te inspiraste en Juana? Juana, primero porque Juana, por ser una mujer francesa, por ser una de las mujeres más importantes de la Edad Media, aunque ella su cuestión más fuerte, su actuación fue en la finalización de la Edad Media. Bueno, dije, ¿no? Por ser francesa, sí. Sí. Por ser una santa, por ser una heroína, creo que tiene por ser una de las primeras mujeres que se calzaba ropa masculina y de hecho por eso fue acusada y quemada, claro. Justamente. Entre otras Así cosas, que sí. Y después fue
después del tiempo, creo que a los no sé cuántos años después, le llegaron a la conclusión que había sido inocente. Así es, que bueno. Así es. Tristísima la vida de sí, Juana. Sí, sí. Es tristísima en algún punto, pero también es como una inyección de fuerza, de, no sé, de una imagen de mujer fuerte, de convincente, sí, y también de un toque de locura muy particular, ¿no? ¿En qué te basaste, en qué características de Juana te basaste para armar tu y vestido? Me imagino a Juana en la guerra, en los campos, bueno, pero básicamente peleando, luchando. Esa fue como la imagen de esta colección. Sí, algo que la caracterizaba mucho, Juana. Sí, por eso está muy relacionado, que la paleta de colores va con todo eso. Esa era mi siguiente pregunta. No lo voy a adelantar, pero... No, pero no quiere spoiler. No, bueno, está bien. Okay. Suerte que no lo dije entonces. Qué claro, mal, soy un horror. ¿De cuántas piezas estamos hablando, no? Yo digo, uno que no tiene demasiado, no está demasiado interiorizado. Más de 10, son más de 10, menos de 20. Bueno. Ok, no hay que decir demasiado entonces. No, un poquito de magia hay que conservar. Me encanta. Bueno, sí, yo sabés que iba a decir 10.000 cosas, silencio. Pero no me puedo. Escúchame, ¿cómo se viste una heroína? Porque vos decís, bueno, sí, estás haciendo las preguntas sin hacer las preguntas. Ok, es lo mismo. Bueno, pero quiero, no tiene por qué. ¿Cómo se viste una heroína? Porque ella se quiere vestir como una, Juan Pablo. Y una heroína básicamente tiene que llamar la atención. O sea, tiene que ser omnipresente. Supongo. Ahí está. Fallé, entonces. Porque dije, bueno, una heroína. No tengo en mi memoria una heroína que no, uno no la recuerde así, claro. sin importancia el vestuario, ¿no? Puede ser, sí. No. Pero es interesante esto de plantearte como modelo para tu, sí, para tu colección a la heroína, a la mujer. Igual, más allá de eso, es un producto de la imaginación de uno, ¿no? Esto es una fuente de inspiración, ¿no? Sí. Necesariamente es realizar un vestuario tal cual. Uno toma ciertos tips, ciertas cosas que son las que disparan la creatividad y bueno, lo simplifica, lo materializa. Pero por ahí pasa la cosa. ¿Qué tipo de desfile es esto, Juan? Este es un desfile de fiesta, donde bodas y fiesta organizado por Vidal Rivas, que es una de las personas que más experiencia en la moda, para organizar este tipo de eventos. Estamos hablando de Vidal Rivas, para quienes Vidal Rivas es el asesor de imagen. Claro, primero que es el organizador de todos los eventos de moda más grande que ha habido en los últimos tiempos, pero básicamente es conocido por ser el asesor de imagen de Mirtha Legrand. Exactamente, sí. Así es. Así que todo el mundo que lo más allá de que él organice todos los desfiles y todo lo demás, vos decís Vidal Rivas y lo asocian automáticamente a la señora. Sí, es un link directo a la moda, además. Palabras mayores. Sí, totalmente. En la invitación, para aquellos que la ven, ¿lo ves, Juan? ¿Se ve la invitación por la camarita? No. ¿No? No, además, porque está saliendo un poquito más tarde. Ok, listo. Entonces, bueno, en la invitación, sí, están todos los datos, pero dice Nubilis, yo quería ir a esto, porque vos estás ahora presentando en la Nubilis de este mes, ¿verdad? Sí. Ya, en estos días también está saliendo una producción que hice, que fue el primer vestido de inspiración, la primera producción, perdón, de estilo medieval que hice con Ingrid Krug, y está saliendo en estos días. Y la revista Nubilis es una revista que se especializa también en novias, en todo lo que, o sea, cuando una novia decide casarse, tiene que comprar esa revista porque tiene toda la información. Y si no decidiste casarse y necesitas... Y también, si me interesa, sí, sos porque... Sos la amiga de la novia, sos la madrina totalmente de la novia. Pero bueno, está pensado para la mujer que se casa. Exactamente. Pero bueno, es interesante porque hay absolutamente todo. Porque vos, en esta colección, ¿qué tenés qué se presenta? ¿Qué diferentes tipos de vestidos? Porque en todas hay novias, pero ¿qué más hay? Bueno, en mi caso no va a haber tantas novias, va a ser una sola novia, va a ser una quinceañera. Sí. Y después son ya más vestidos, son todos vestidos de fiesta de todas maneras. Exacto, qué bueno. De noche, ¿no? Sí, y en la producción, ¿querés contarnos algo de la producción que hiciste con Ingrid? ¿A qué nivel querés? ¿Qué te interesaría saber? ¿Qué puedo saber? Porque la verdad que me estás retaseando toda la información, no me querés contar nada hasta que no salga la revista. No, preguntá. Bueno, ¿qué tal te fue? ¿Cómo fue emocionalmente? Trabajar con Ingrid es una experiencia genial, divina, porque ella es un encanto de persona.
es una de las mujeres más profesionales que he conocido. La verdad que nada, más no se puede pedir. Es un gran momento que uno pasa. Y después, sacando la cuestión personal, laboralmente, cómo trabaja, cómo personifica, cómo interpreta y cómo se predispone, la verdad que es para sacarse el sombrero. Y nada, son todo solamente palabras de agradecimiento. ¿Qué, para qué tan difícil o fácil, digo, es vestir un cuerpo como el de Ingrid Drugde? No, la verdad que tiene un cuerpo imponente, digamos. No sé cuánto mide, pero debe andar por el... Es muy alta. Es muy alta, sí. Divina, es muy alta. Divina. Mide 1,78 m. Claro. Y tiene unas medidas entre 90, 60 y algo y 90 y algo. O sea que es perfecta casi, igualmente para vestir. Yo creo que es lo más cercano a la perfección, claramente. Y así que nada, la verdad que es bastante fácil. Hmm. O no sé, o uno se va acostumbrando a hacer ese tipo también a veces de o sea, la mirada se va afinando y bueno, uno va ajustándose y cada vez los vestidos salen mejores. También pasa un poco eso. Sí, sí, claro. Sí. Hay un gran avance en eso, eso se nota. Sí, recuerdo que Juan está trabajando hace bastante con todo esto. ¿Cómo estás preparado a nivel emocional con esto? Porque yo estaría desesperada en tu lugar, ya lo sabes. La verdad que esto es como un embarazo, ¿no? Uno desea una situación, después eso empieza a crecer, se va transformando. La verdad que transitamos también por momentos que son, no sé, diferentes, muy ciclotímico. Podés pasar tranquilamente de una tristeza, que está bueno conectar con eso también, y también con una alegría por momentos. Así que va variando todos los días, hasta que, bueno, llega el momento en que, como hoy, último día, contracciones, obviamente, y mañana es el parto, y realmente cuando uno expone todo esto, que durante mucho tiempo se mantuvo solamente en mi privacidad, es un momento bastante particular. Pero la verdad es mucha adrenalina, y como toda cuestión de adrenalina, después es mucho placer. Así que nada, ese instante es por el cual uno trabajó todo este tiempo, y ese instante es lo que justifica todo lo malo o todo lo bueno que pudiste haber pasado. Yo no quiero contar demasiado con respecto a todas las cosas que ya sé, porque si no es terrible. Pero no, ¿sabés qué? Aparte, lo que hace a propósito es no contarme demasiado. No, pero obvio, porque si no vas a venir acá, lo vas a contar todo. Ya sabemos cómo sos. Ya te conocemos todos. Pero bueno, yo sé que sos un poquito estómago resfriada, Anita. Así que por eso te hago un bien y no te cuento nada. Claro, claro. Pero no sos una película, Juan. No. Es más importante. Es más importante. Más o menos, soy un poco fantasía también. Sí, ya sé, pero bueno, no es que voy a contar algo que no se pueda contar, excepto los colores. Espero. No, sí, guarda, no. Me da un poco de miedo. No. Pero bueno, sí, escúchame, Juan. Quiero aclarar algo para aquellos que nos están escuchando, porque ya me preguntaron un montón de personas, ¿pero qué es en Tigre? No es en Tigre. No, es acá, no. En Capital Federal. Acá, en Microcentro, Florida. Exacto. 801. Es un edificio, el Centro Naval es un edificio de estilo barroco. Divino. Muy imponente. Está frente divino. A Galerías Pacífico, aquí nomás, a dos pasitos. ¿Qué sería? Pasitos. Florida y Córdoba. Es exactamente Florida y Córdoba, que tiene una entrada con detalles dorados. Gente, no muy, se pueden perder. Muy no lindo. Perder. Y el salón del Centro Naval. El Centro Naval es precioso también. Exacto, es uno de los palacios más lindos que hay en Buenos Aires. Sí, también es muy hermoso. Lo bueno de que estos eventos de moda se estén realizando en estas locaciones es que uno puede también ir descubriendo, uno como público, digo, independientemente de diseñador, ir descubriendo estos espacios, que de otra manera es raro de poder conocerlos. Así es. Espectacular. Sí, bueno, Juan, te extrañamos, te esperamos el jueves que viene acá. Bueno, Juan Vito, un placer estar ahí de nuevo. Los espero a todos mañana, incluido a Julia, que le mando un besito porque no la veo por cámara. Ahí te está mandando otros tantos. y claro, bueno, los veo mañana. Convocamos a todos entonces, sí. Julia, ya sabes, viernes 5 del 5 a las 20 horas. Uh-huh. Así que a todos aquellos que quieran se pueden comunicar con la radio, nosotros le damos los detalles. Si no, está en la página web de Juan. Decila, Juan. Sí, juanvito.com, es fácil. Perfecto. Entonces, mañana, Juan, te vemos mañana, eso seguro. Nos vemos ahí. Por fin muchas nos gracias. Vamos a un ver. Beso.
Un beso por grande. Suerte, después de estas largas vacaciones. Así es, así para es. Ustedes, de mí. No, no, para mí no son vacaciones. Te extrañamos. Juan te extraña más que yo, creo, también. Sí, sí, sí. Yo te necesito, sí, porque yo solo con Analia no puedo, te juro. Te entiendo y no sabés lo que sufro desde este otro lugar. Sí, lo sé, Juan. Nos entendemos. Bueno, gracias por estar. Les mando un beso grande. Un beso grande. Igualmente. Hasta luego. Chao, saludos. Analia es intolerante a las opiniones ajenas. ¿Querés desafiarla? Comunicate a través de Facebook en facebook.com/CQAPmedios y por Twitter a @analia_pinto_CQAP. Muy bien, y estamos de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre estamos de vuelta, por alguna razón. Sí, nunca bueno, nos cortan. Porque la verdad que el tema ese que pusiste me importa mucho. No, poco. Estaba buenísimo, me estás muy cargando. Poco. No me toques al. No, es no. Hello, Electric Light Orchestra. No me importa. No me importa. Pero bueno, igual, no importa. Lo que vinimos, sí me importa es lo que viene ahora, que es el momento que a mí más me gusta. El momento Leble. Nos vamos al momento Leble, Julita. Tips de cocina en la vida moderna de Analia. Cuscús, un manjar africano. La gastronomía africana es algo ajeno a nuestras costumbres y a las de la mayoría de los países con tradición occidental. Sin embargo, en tiempos de colonización europea, muchos fueron los platos que emigraron de estas zonas hacia el mundo entero. Uno de los platos característicos, que hoy es un infaltable de los pueblos gastronómicos franceses, es el cuscús. El cuscús es un plato típico bereber, un grupo de etnias autóctonas del norte africano que habitan desde Egipto hasta el Océano Atlántico, y preparado a base de sémola hidratada de trigo, junto, obviamente, a una variedad de ingredientes. ¿Cómo se prepara el cuscús? Eso es lo más simple. Tan solo debemos hidratar la sémola de trigo con un líquido. Si el líquido está caliente, la hidratación será más rápida. Basta con tomar el mismo exacto volumen de líquido que de sémola y verterlo en un bol. Luego cubrimos con film y dejamos hidratar unos minutos. Cuando destapemos, podemos mover y desgranar la sémola e incorporar algo de aceite, preferentemente de oliva, para que la preparación tome aroma y untuosidad. Finalmente, podemos mezclar la sémola con vegetales para una ensalada, un salteado como acompañamiento o incluso azúcar y frutas secas como postre. El cuscús ofrece una variedad interminable de opciones y todas son deliciosas. La vida moderna de Analia. Muy bien, estamos de vuelta. Qué maravilla. Sí, lo sé. No, decime. Te estimo, no te quiero, te estimo. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, Juan, escúchame, ¿te sorprendió o te sorprendió? Con el Ah, con el cuscús. Sí, acabamos de venir un micro de cocina. No vi si había cuscús en la carta de Leble. Nunca me fijé. Tendría que fijarme, porque hay un montón de ensaladas y un montón de cosas ricas. Creo que en alguna época en el menú del día hubo tipo alguna ensaladita con cuscús. Pero bueno, a mí me gusta la versión dulce del cuscús, porque aparte tenemos que hablar de cocina relacionada con nuestro destino. Nuestro destino es Egipto. Igual iba a decir que podemos ir a Carlos Calvo 601 y comer algo. Sí, bueno, obviamente. Pero igual después tenemos que hacer el pedido. Así que eso vamos a ver. En el medio tenemos gastronomía. Sí, gastronomía y estábamos hablando de que me des una versión dulce de todo lo que hablas salado. ¿Vos sabías que hay una versión del cuscús dulce? ¿Estabas en conocimiento de eso? No, Juan, lo dejo todo. ¿Viste? Todo, y pero porque me tenés que escuchar a mí. Lo dejo todo para que, para que vos me desasnes. Si yo te digo que el cuscús, obviamente vos sabés que la sémola de trigo que vos la tenés que hidratar. Me encanta. Es como una harina. Me encanta, bueno, sí. Si somos fanáticos. Fanático no, me encanta. Bueno, yo soy fanática del chocolate. Siento por el chocolate lo mismo que por el cuscús. No, lo amo, lo amo absolutamente. A él sí lo quiero, al cuscús sí lo quiero. bueno. ¿Qué pasa? Vos podés hidratar el cuscús con caldo. Ajá. Y no vas a poder ponerle después azúcar porque va a quedar medio extraño. Un error. Entonces, en vez de eso, lo podés hidratar, por ejemplo, con agua. Ni hablar que lo podés hacer con té. Ay, ni hablar rico. Que lo podrías hacer con té. Pero bueno, suponte que lo haces con agua. Y a ese cuscús, una vez hidratado, partes iguales, como decía el micro, le agregás azúcar impalpable. Azúcar impalpable, qué rico, porque ellos usan muchísimo azúcar impalpable. Siempre azúcar impalpable. Bien, ¿y miel? Le podés poner miel. Yo te diría que la miel se lo pongas después. Porque, ¿cómo es el cuscús dulce? El cuscús dulce es un postre que se come mucho en muchas zonas de África, de donde es
digamos, nativo, originario, el cuscús. Le hacemos la de trigo hidratada y comida con otros ingredientes. Nosotros igual ahora consumimos muchísimo cuscús, sí. Más que hace... Ni hablar. 20 años. En algún momento se puso de moda. Exacto. En algún momento se puso de moda y por suerte trajeron mucho y ahora hay para comer y lo puedes conseguir a precios medio exorbitantes en algunos supermercados o en dietéticas a un costo bastante menor. Sí, el auge del vegetarianismo en Argentina hizo que el cuscús ya y que toda la comida por ahí árabe que no tiene que usar carnes sea más popular. Pero bueno, vamos con esta versión. Bueno, a eso le puedes agregar frutos secos. Frutos secos. Que pueden ser pasas de uva, que pueden ser almendras y nueces, que pueden ser pistachos, ¿no? Porque si vamos a irnos para allá, le vamos a poner pistacho. Qué rico, lo que pasa es que acá no hay tan buen y pistacho. Y algo que decía acá nuestro amigo Héctor hace un ratito que me dio la gran idea fue dátiles. Dátiles. Puedes agregar unos dátiles picados que obviamente... ¿Te gustan los dátiles? Me gusta el arrete. Mira vos. Obviamente sacale el carozo, ¿no? Porque si no el dátil se te va... No, lo compras sin carozo. No, pero se le puede sacar. También si le puedes poner roquefort y también... Está bien, mi mamá dice que cuando compras con carozo, con semilla, con todo, es más rico. Carnoso. Es más rico, que corre, que es mucho mejor hacerla... Bueno, pero mi mamá es de las mujeres que todavía cocinaban en mi generación. Ya nos hartamos de ustedes, ya no les cocinamos. Está bien, bueno, yo me cocino a mí mismo, así que... Muy bien, me parece bárbaro. Tan bólico. Bueno, y básicamente hacemos todo este rejunte del cuscús hidratado con el azúcar impalpable, estos frutos secos y los servimos. Y ahí sí te la banco. ¿Lo hervís? Lo servís. Okay. Como si fuera cualquier montaña de cuscús, que es como se sirve el cuscús en forma de montaña, y ahí sí le agregas un poco de miel arriba para que le dé brillo. Como para que decore. Y para que le levante el dulce. Muy bien, porque todos los dulces árabes tienen, viste, así. Sí, una decoración. Un glaseado con un miel. ¡Ay, qué rico! ¡Qué apetito que tengo, y eso por lo favor! Tomar con un té. Sí, mejor con té. O a ver, también. Un café. Puede ser un café. Es verdad. Sí, es verdad. Estamos hablando de Egipto. Un café bien negro. Sí, un café negro, un café a la turca. Sí, tal cual. Está buenísimo, buenísimo. Escúchame, quiero decir la dirección porque hablo de comida y me viene el toldito negro y blanco a rayitas. Ahora sí. Sí, ahora sí. Así que. Perú y Carlos Calvo, la dirección del Leblé. Carlos Calvo, 601, exacto. Sí, la verdad que nosotros tenemos que agradecerle porque todo esto que hablamos aquí, que nos abre el apetito, después ellos van, vamos hacia ahí y cierran ellos el apetito. Así que se hace justamente un círculo muy perfecto. Les voy a pasar la receta entonces del cuscús dulce. Pero si queremos comer en el lugar donde se hace el mejor cuscús, ¿a dónde tenemos que ir? Me mataste. Egipto. Sí, pero yo me estaba diciendo, ese me estaba hablando de algo, no tenía que pagar pasaje. Pero bueno, entonces. No, pero escúchame, ahora que hay tantas cuotas, no tantas como el año pasado, pero bueno. Pero bueno, quizá, viste, jueves o viernes. Puedes sacar cuotas para pagar dentro de 2 años. ¿Verdad? Financiamos todo. Nos vamos entonces a Egipto. ¿Que quién sabe? El muchacho. El especialista. Hoy le toca a Héctor saber de qué. Antes quiero saber, ¿cómo llego? ¿Cómo llegás? Puedes llegar por vía avión, por... No sé si hacer el vamos a decir, el chivo. Bueno, sí, Turkish Airlines. No nos paga nada. Y si no, tenés, por si sos de ahí, de la zona europea, exacto, arábiga, podés por ferry, a través del río Nilo. Y si no hay 8-4 mil... Esto me hizo recordar a una persona, sí. Me recordó a Juan Leyes, que de él me quedó el mote este de llamar 8-4 mil a cuando es una cantidad extrema, así que... 8-4 mil, ¿no? Sí. Cada uno, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero después te queda. No, puedes tener las 380. Claro, exacto, te podés ir en cualquier crucero, ¿viste? Salís a la calle y... qué mal que estamos. Bueno, sí, te vas en crucero y es la mejor opción, la mejor forma de viajar. Más o menos. Sí, está bien. ¿Cómo no? No, yo te... Me pone un poco nervioso el tema del agua, pero... Bueno, a ver, yo no digo que lo voy a soportar. Digo que es una mejor forma de viajar porque de paso bailas, de paso comes, de paso participas en algunas obras de teatro. ¿Te gusta toda la joda que rodea? Exactamente, te vas a la piscina, elegís si querés agua caliente o templada o fría, y elegís mirar al cielo, a la noche, al día, al amanecer. Sí. Bueno, todas esas elecciones hacen que el crucero sea una muy buena opción. Y aparte que vienen descuentos para las familias cuando son un montón. Sí. También te dan descuentos, entonces te vas a Egipto en crucero. Hay un montón de líneas de crucero. Por ejemplo, en avión te vas a tener que
Hay un dibujar, te vas a tener que dibujar. Bueno, ¿cuántas horas? Sí. Entre 18 a 21 horas de vuelo, haciendo escala. Para, por Sao Paulo, o en Madrid, o en Francia, o en Roma. Estuvimos eligiendo destino podría de 20 ser pico de podría horas de viaje. No, es por que favor. De hecho, si vas, no imagino nada. Que si vas por Turkish con escala en Estambul, es un poquito más largo. Ahí va a ser un poquito más largo. Bueno, pero te quedás en Estambul todo el día o toda la noche. Y 21 horas, 20 minutos. Está bien. Exacto, sí. Bueno, pero te quedás en Estambul, de paso aprovechás, visitás un poco, salís a la noche, uh-huh. esquivás un par de cositas, volvés al hotel y después al otro día te llevan en el... ¿Esquivás unos también? Y en el, bueno, sí. ¿Y en el medio qué tenemos para hacer? Contanos. Y en el medio tenemos para ir a visitar un montón de lugares. Precisamente el que va al Cairo va a visitar los monumentos históricos, por ejemplo, el Valle de los Reyes, donde están las tumbas antiguas de los faraones. ¿Quién está ahí? Ahí se encontró, por ejemplo, la tumba de Tutankamón, que es la famosa... La que no se puede abrir. La que... Una depende, y otra, la maldición que depende tiene. Depende qué película viste. Y si viste la momia, seguramente. De mami. O sea, viste, depende de qué película viste. Y si no tenés la tumba de Ramsés II, que es uno de las necrópolis más grandes, que tiene las estatuas gigantes de Ramsés, y sí. Si no tenés, por ejemplo, si no querés ir a visitar la parte de los muertos, sí. Ir a los grandes monumentos que son las pirámides de Giza, que están alineadas de acuerdo al cinturón de Orión en el cielo estelar. Llamativamente, igual que las que en México, ocurre lo mismo. Cosa que gracias muchos, por los aplausos, muchos, Julia, no, maravilloso. No entienden cómo es que hicieron la posición de las pirámides de acuerdo al cielo. O sea, la verdad que cosas así ya ni se hacen. Estoy sorprendida, pero ¿sabes por qué? Porque te escuchaba hablar y dije, este es un viaje, viste que la gente, sí, me transportó totalmente, pero me transportó a mi edad de estudiar en la escuela. Hace nada, ¿hace cuánto? Un par de años. Un par de años. Ver los monumentos esos, las joyas, los muebles, todo, vos decís ese poderío que tenía en esa época y ahora es... Te da para engañar. La mala intención en todos lados. No, pará. No. Inglaterra lo hizo, lo pone en museo y todo tenemos que verlo. Inglaterra, pará, vale aclarar. Gran parte de la colección egipcia está en Inglaterra. Todo el mundo lo sabe. Nosotros hablamos de los museos de Londres, hablamos de los museos de Inglaterra, hablamos de los ingleses y ya sabemos que tienen el resto del mundo en su locación. ¿Por qué no puedo yo, digamos, robarme una piedrita de la... Claro, sería como un estudio, de cine. Mirá, Inglaterra, yo diría que no podés por el tema que está protegido por la UNESCO. Ah, me vienen y me agarran. O sea, claro. Es verdad, porque yo la verdad que lo toco de oído, ¿no? Es verdad que está llamativamente, las pirámides, llamativamente más cerca de la ciudad de lo que uno cree. Porque uno se da la impresión de que están perdidas en realidad, en medio del desierto. Porque cuando estudiamos nosotros, las pirámides las vemos como perdidas en medio del desierto. Pero no, están cerca se fue poblando de la ciudad. Y la gente. Es más, fue ahí donde estaban las pirámides estaba Menfis, que era en ese momento era lo que era. Sí, claro, también. ese seguro que estaba ahí. Perdón, pero fue no. Más fuerte que Menfis era la capital de Egipto en su momento, hasta que, bueno, se perdió el poder de los faraones. Sí. Y pasó a ser el Cairo. Espectacular. Bueno, bien, entonces. Me ocurren un montón de... Pero me estoy limitando. Yo lo que estaba pensando en este momento es... Las chicas para los 15 años piden ir a Disney, ¿no? Y digo, ¿no sería más fácil si en vez de tener que... No va a pedir nada. Yo te entiendo. Porque es más fácil aprenderse la lección. Ella tenía que hacer como el viaje con las chicas de Sex and the City, ¿viste? Que se fueron directamente... Adoré, sí. Ahí. No, me encantó. La secuela. Ana, vos sabés que yo... Me la llevo a Julia, disfrutamos divinamente. Vos sabés que yo te rebanco con todas, pero ¿quién va? La nena le decís, ¿vamos a Guisa o vamos a...? Vamos a ver muertitos. Claro. Mirá, vamos a la catacumba o vamos a ver a Mickey y va a agarrar a Mickey. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés lo que pasa? Que Mickey no te van a preguntar en la escuela. Bueno, pregunta de examen. ¿Quién es Mickey? Nadie te lo pregunta. En cambio, sí te hacen de decir las pirámides. Lo tuvimos justamente, que estudiar. O sea, te vas de viaje. 15 días. Conocés la pirámide. ¡Hola, y feliz y das el mejor trabajo práctico de tu vida. Sí. Sí. Sí, es verdad que hay que ser un guardián de la historia. Hay que ser un guardián de la historia. Como otros pueden ser guardianes de la galaxia. Sí, exactamente. Tenemos otros estrenos además de todo esto. Perdón, sí, fue muy bueno. Quería zafar de esto. Quería zafar, pero bueno. No puedo evitarlo. No, porque no. Lo fuimos a ver los dos. Okay. Nos fuimos hasta allá. Nos fuimos a divertir un buen rato. Claro, nos retaron porque no podíamos hablar hasta tal día. Silencio, dos segundos. Sí.
¿Quieren hablar de Guardianes de la Galaxia? Obvio. Y sí. ¿Por qué no? En este momento te estamos tomando el programa, Nelly. Les doy ocupas. 2 minutos para que hablen de esta película. 2 minutos. Héctor, todos tuyos. Bueno, Guardianes de la Galaxia volumen 2, que es la secuela de estos héroes galácticos de Marvel. Bueno, vuelve a ser dirigida por James Gunn. Y tiene mucha más música, sí, más acción, más comedia. Es casi una comedia musical, ¿no? Sí, vamos a ver. Es casi una comedia musical. Y que a ver, ¿viste? Sí, le podría encantar. Pero viendo a Groot bailando, vale la entrada. Bueno, en esta película lo que se va a conocer es lo que se había tocado muy poquito al final de la película anterior, que es el origen de Star-Lord, de Peter Quill, que es el personaje que hace Chris Pratt, que muchos lo habrán visto en Passengers, en Jurassic World, bueno, ahora. Y justamente se aparece el padre, ¿y quién es? Kurt Russell. Kurt Russell, que es buenísimo. Dos, padre dos motivos para ver la película. No, necesito como mínimo 10. El único spoiler que voy a tirar, que ya seguramente lo saben todos. Yo también lo quería decir. El personaje de Kurt Russell se llama Ego. Listo. El que sigue Marvel sabe quién es. Sí, sí, sí. Muy sí. bien. Después, eso sí, vale aclarar. Otro motivo. Cuando termina la película, no te tenés que levantar, porque hay 5 escenas post-créditos. Wow. Que te van adelantando ya de a poquito lo que va a pasar para la tercera entrega de Guardianes, que ya anunció el director, que ya está escribiendo el guión. Wow. Yo te Otro sumo, motivo, tengo dos. Yo te sumo dos cosas. Yo quiero tres cosas. Son las tres cosas por las que vería esta película. Primero, si te gustaba, sí, viste, si te gustaba Baywatch. Si fuiste fanático de Baywatch, no, y no te voy a decir por qué, anda. No. Anda porque la vas a pasar. ¿Alguien? Al final de la película canta. La vas a pasar muy bien si te gustaba. ¿Qué está alguna de las rubias de Billie? No. Nada que ver. No, mal pensada. Fea la actitud. Fea Analia. Punto número dos. Si te gusta la música de la década de los 80 y los 70. Y los 70 también tres anda. Está la lista en Spotify. Búscala. Awesome Mix se llama. La que más importa, chicas, en serio, está Chris Pratt. Se vayan a ver. Ese es el motivo, pero ya te lo había puesto el motivo ese. Pero ponelo por dos, porque es Chris Pratt. Sí, tenés razón. Bueno, pero igual, aún así no suma nada. Tenemos 4 motivos. Entonces, y en versión original tenés, por ejemplo, las voces de, como siempre, del mapache, Rocket Raccoon, Bradley Cooper. Sí. Y, bueno, para Groot, que está muy diminutiva la voz en esta, es Vin Diesel como Groot. Muy bien. No me importó absolutamente para nada. Pero a la gente sí les va a importar, que ustedes muy divertidos me están contando acá. ¿Seguimos de la película escuchando música de Guardianes de la Galaxia? Bueno, sigamos. Dale. Nos vamos. Literatura en la vida moderna de Analía. Un espacio para elegir despojarse de la realidad y entregarse a la encantadora y mágica tarea de leer. Hoy presentamos Mal de Piedra, una novela de Milena Agus compuesta por 20 capítulos. Si no voy a encontrarte jamás, haz que al menos sienta tu falta. Esta es la cita al inicio de la novela que describe la incansable búsqueda del amor de la protagonista que conoció al veterano en el otoño de 1950. Casada, con 40 años, sin hijos, abuela conoce a su amor en un balneario de sanación al que fue a recuperarse de los cálculos renales que le provocaban sucesivos abortos. Este mal de piedras que padece la mujer de largos cabellos negros y ojos inmensos es una alegoría de su verdadero mal, el que la mantiene siempre en desfase, siempre a destiempo, siempre al margen de su propia vida. Mal de piedras. Esta novela simple de belleza narrativa y estupendas citas crea una deliciosa y equilibrada obra que intercala realidad y ensueño. Escrita en italiano y traducida al francés antes que al español, Mal de Pierre fue ganadora de importantes premios y ya en sus inicios se pensó en llevarla al cine, hecho consumado en el año 2016, cuando se presenta el film en la selección oficial del Festival de Cannes. Mal de la vida Pierre, moderna de Analía. Una producción de Editorial Ciruela. Bien. Estamos de vuelta. ¿Por qué hablaste de Mal de Pierce? No, porque... Chicos, yo estoy en otro programa. No.
Estás en otra galaxia. Claro. Saludos a Franco, que estaba antes, después la recibimos a Fanny, pero... Yo escuché, ¿por qué hablaste mal de Pierre? No, de mal de Pierre. Bueno, hablé porque se estrena la película. Pobre Pierre. Sí. Se estrena la película Momento de Amor. Nosotros ya hicimos un programa íntegro y lo dedicamos a esta película que, bueno, tampoco íbamos a dar un paso atrás con un programa porque la película no se estrenó. Siempre un paso adelante. Así que como se trataba de Francia, fuimos para adelante. Al infinito y más allá. En ese momento habíamos hablado del Festival de Cine Francés, ¿no? Exactamente, bien. Estaba dentro del contexto, era una de las amiga, películas que vimos. Por tanto, Marion. Así es, está la dulce Marion, que yo la adoro, que me encanta, bien. Y nosotros la amamos. Y bueno, la película es divina. Ya se lo conté la vez pasada, casi que lo conté con la descripción del libro. Es el peor audio de libros que hay, Juan. Oye, lo repetiste. Tendrías que haberlo grabado de nuevo. Creo que es el programa 82. Después les tiro y lo buscan y lo ven de nuevo. Bueno, el libro es tan interesante como la película. Sí. Creo que el libro es más interesante aún que la película porque cuenta con más detalles. Sí. Cuenta con muchísimos más detalles la historia de esta mujer que... a la que van a internar, primero la hacen casar con un hombre porque estaba como loca, entonces encuentran a un gilastro. Creo que ya hice esta ella. Pregunta ese mismo día. Marion nunca una película contenta. Marion, si no sufre, no gana. Tiene diferentes niveles de tristeza. Venga, me transporto. Tiene diferentes niveles pero de tristeza. Pero siempre está triste. Pasa por la melancolía, por la depresión, por la tristeza absoluta, pero también... presenta otras opciones, que es la pasión, la sensualidad, la sexualidad, el baile, el canto, y saca esa francesa que tiene todo el tiempo y se da y da lo mejor de ella en absolutamente todo. Por lo tanto, vos podés ver a ella y ver su aura siempre. Perfecto, perfecto. Así que, eso describe por ahí cuánto la adoro. Pero en la película, cualquiera que sea, está bien y esta película está fantástica. Ella, por supuesto, está sufriendo, el marido sufre más que ella y ella para soportar esto se va de la realidad. Sí. Producto de su enfermedad, ¿no? Obviamente. Y se va de la realidad en una historia asombrosa que para aquellos que están escuchando, Cecilia Maciel, si estás escuchando, tenés que ver esta película porque se va de la realidad como una persona que conocemos y se crea sus propias fantasías. Es adorable, pero bueno, triste. Está bien, perfecto. ¿Querés que nos vayamos a otra película? Sí, La Cabaña, dale. Sí, estaba buscando el latiguillo para llevarte y dije, no, estoy pensando demasiado innecesariamente. Sí, La Cabaña. La Cabaña. ¿O la odias o la amas? ¿Es un thriller? No, La Cabaña no llega es una thriller. Película. Es un drama, nada, eso seguro. Es un drama. Es un drama, no es un thriller porque... No, porque la suspenso. Historia es... Ellos se van en una familia que se va de aventuras. Sí, se va el padre con los hijos... de visita a una cabaña. Se mataron, sí. No, dale. No se van a la cabaña. La mujer los deja, la mujer tiene que ir a trabajar, entonces el padre se va con las niñas, con los chicos, a un lugar de vacaciones de fin de semana, una escapada. Red Room, sí. Okay. Y en esas vacaciones, en las que la madre no está presente, resulta que desaparece una de sus hijos. Él se siente muy culpable porque no estuvo, pero en realidad no estuvo con esa hija que desaparece porque tuvo que ir a salvar de ahogarse a su otro hijo que se cayó del bote y quedó atrapado abajo del bote. Entonces, bueno, por salvar a uno de la muerte, se le fue otro. Correcto. A esta criatura la secuestran y la matan. Ya te estoy contando todo el inicio de la película. Igual... No es spoiler. Si leen el libro... Ok. Ya. Sí. Hasta el final. Si hay libro, no hay spoiler. Si hay libro, no hay spoiler. Escrito por William Pillon. Muy bien. Entonces, fue el mayordomo en la sala de estar con un picayelo. No, no confundas. Perdón. Estamos hablando de otra cosa y aparte es importante. Te fuiste al club, me parece. Es importante porque el libro, la película pretende ser religiosa. Y la realidad es que yo... No, es que creo que ahí justamente está el error. Es un gran libro... Es una buena película, pero que erraron en... De chingar, está bien. Sí, en hacerla religiosa. ¿Por qué? Porque hubo gente que la odió. Hubo gente que estuvo bufando en el cine todo el tiempo. Pero por esto del contexto de la religión, si se hubieran abstraído del contexto de la religión y lo hubieran interpretado como que hay cuestiones éticas, cuestiones morales, cuestiones de cuál es la verdad en la vida, qué vamos, hacia qué caminamos, qué es la corrección que nos debería regir, o qué hacemos nosotros como humanos para que las cosas estén bien, estén mal, o sea, cuántos errores cometemos, tenemos idea de la causalidad, tenemos idea de la teoría de la causalidad, sabemos que nuestros actos todo lo que hacemos tiene una responsabilidad, que nuestros actos tienen consecuencias, lo sabemos, nos planteamos estas cosas, no lo hacemos.
porque si se lo planteara el mundo estaría mejor en condiciones. Yo creo que todo eso, tranquilamente, si sos un poco rebuscado, lo podés llegar a encontrar en un museo. Y me encantaría saber, cambiando de tema, ¿qué quedó en el Museo del Cairo después de todo lo que se llevaron los ingleses? ¿Qué no quedó? Quedó, algo quedó. Algo quedó, sí, sí, algo quedó. Lo que es la parte de mueblería, algunas joyas y máscaras mortuorias, seguro. Pero máscaras mortuorias. Pero, por ejemplo, si querés ver... Igual, si querés ver la de Tutankamón, ahí sí tenés que irte a la de Londres, porque ahí no la vas a encontrar. No. Claro, es... ¿Quieren ver Egipto? Hay dos opciones. Vayan al museo. O vas al museo, o vas al museo externo que lo tenés ahí a un pasito. Sí, sí, vayan a Londres. Entonces ahí van a conocer todo. Che, los bichos de las películas. Los bichos. ¿Existen o no existen? Los bichos. El escarabajo. Sí. Sí. De oro. Los escarabajos existen. ¿Al rey escorpión te lo cruzás? No. Ah, no, ese no. A ese tenés que ir a Malibú. Ah, no más. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Y yo quiero decir algo más. Primero, quiero ordenar lo que quiero comer. Eso iba a ir yo, ¿sí? Hoy voy a pedir mi triflo de yogur con cereal, con granola. Ah, yo vos pediste lo mismo. Pediste lo mismo. Pero me llevo eso. Yo me pediría el plato del día. Waffle. Ya lo habías pedido. Mozzarella y con... ¿Te gustó? Sí, riquísimo. Muy rico. Bueno, entonces yo voy con la danesa y un café. Él siempre con la danesa. No, porque también te podés pedir los jugos esos naturales que son deliciosos, que tienen cardamomo y frutilla. Ese está bueno. La limonada está buena. Sí, ese es el que pide siempre... Lautaro. Yo, bueno, entonces anoto y los mando por chicos, mensajería. Espérennos entonces hasta... Carlos Calvo 601. 601, ¿dónde ven el toldito? Sí. ¿Dónde ven el toldito Carlos negro de Perú. Rayitas blancas o de rayas negras y blancas? Uh-huh. Ahí estamos nosotros, ahí nos vamos a Leblé. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar con el programa. Saludos a Juanvito, que tenga muchos éxitos mañana, hasta el jueves. Recuerden, les voy a repetir, entonces el domicilio es el Centro Naval Florida 801. Sí. Es el 8 de la noche. De bodas y fiestas. Espectacular. A las 8 de la noche. Será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima entonces. Chau, y viene Juan en un ratito.